una vez más a una exploración en sitios abandonados. Unos meses atrás les había comentado que uno de nuestros siguientes videos iba a ser en una prisión abandonada y una iglesia en medio de la nada, o sea, prácticamente en el monte con acabados de bronce. El día de hoy les voy a traer esta, la prisión abandonada que les había prometido. Después le voy a traer la de la iglesia con acabados de bronce. Se ve que es una iglesia, ya saben a qué me refiero, ¿no? En medio de la nada, enorme, grandísima, con mucho dinero invertido en ello, pero está abandonada. Ahorita nos encontramos en la entrada de este lugar. Como pueden ver, es aquí está parte de la estructura de la prisión. Más allá hay de 3-4 niveles, creo. Por lo que pude ver. El día de hoy nos acompañan dos colegas. Ellos se encuentran más allá porque del otro lado estacionamos el coche. Pero a mí me gusta empezar a grabar desde un principio, desde la entrada de los sitios abandonados. Es por ello que me he venido hasta acá para explorar el principio de esta prisión abandonada. Bueno, amigos, estamos aquí en lo que al parecer iban a ser las oficinas de la prisión. Todavía no se terminó de construir. Se llevaron las tuberías, se llevaron los mijitorios, los WC. Hola. Son como oficinas divididos. Admiren este sitio. Vean nada más lo grande que se ve. Todo esto iba a ser la prisión. Más para allá igual. Vean nada más. Vean qué grande. Más para allá, si pueden ver, hay otro edificio de 3-4 niveles. Más o menos. Bueno, banda, les voy a contar un poco de la historia sobre este lugar. Y se tenía pensado hacer esta cárcel para traer todos esos reos que se encuentran en Cancún, traerlos para acá. Pero al final el proyecto se canceló y después de un tiempo el gobierno federal lo tomó para poder hacer un cuartel militar. Nuevamente el proyecto fue cancelado. Este lugar en sí viene siendo una prisión y viene siendo un cuartel militar. Como que una obra de los dos. Tal vez encontremos partes donde podamos ver que iba a ser una prisión y otra parte donde podamos ver que iba a ser un cuartel militar, porque realmente fueron tocados por dos proyectos, una prisión y un cuartel militar. Ahorita vamos a entrar aquí. Realmente yo no le veo una facha de prisión a esta parte, pero vamos a entrar. Vean los ductos de aire, como vemos hay panales de abejas por ese lado. Estos iban a ser, creo que oficinas. Iban a ser oficinas. Vemos que hay baños. Puro baño. Vamos a ver qué hay en la parte de arriba. Estamos en el segundo nivel. Aquí tenemos el termostato, creo que así se llama, donde enciendes el aire acondicionado. Y pues vean, washing nada más. Más para allá hay más edificios. Estamos en el monte, ¿eh? Estamos a las afueras de Cancún. Y aquí vemos que hay unas escaleras. Ahorita vamos a subir al techo. Debemos tener algo de cuidado porque hay muchos panales de avispas de abejas. Y hay algunos que sí todavía tienen sus, pues ahí sus guardianes, ¿no? Al parecer alguien aquí, no sé si intentó robarse el vidrio, pero se jodió. Hay sangre. No manches, el lugar está repleto de panales, ¿eh? Hay muchos, muchos panales en este sitio. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Ahora sí que ya estamos como que en el centro del lugar. No sé si ustedes han logrado ver las prisiones, que mayormente el centro es donde salen los reos a ejercitarse, a tomar como que aire libre. Entonces me imagino que de ese lado iban a ser las prisiones. Aquí las oficinas, prisión y todo aquí era donde iban a salir los reos a poder disfrutar. Ahora sí que de aire libre un rato. Vean nada más el lugar. Por donde cruzamos hay edificios, vean. Todo esto iba a ser de la celda donde iban a estar los
prisioneros, pero pues vemos que la obra está inconclusa. Vienen siendo como que oficinas o cuartos. Efectivamente, creo yo que la obra de la prisión solamente construyeron la estructura. Cuando retomaron la obra para hacer el cuartel militar, fue que comenzaron ya a como que darle los toques de cuartos para los militares. Entonces, realmente este lugar no le veo una fachada de prisión, sino de un cuartel militar. Puros cuartos, cuartos, cuartos. Aquí el techo pues ya se cayó. Arriba usaron para hacer el techo tabla roca. Pensé que bueno, iban a usar plafones, pero no, aquí usaron tabla roca. No mames, güey. Las abejas. Sí, hay un panal enorme allá de abejas, güey. Pasé abajo de él. Comenzaron a... Hay que tener cuidado, como les comenté. Pues aquí hay panales de avispas. Me acabo de topar con uno y salí corriendo, Salí corriendo porque... Pues temor a que me vayan a picar, Pues al parecer iban a ser los baños de los reclusos. Y de los que iban a ocupar el cuartel militar. Como vemos, ya se llevaron los lavamanos, los mijitorios. Vean. Todo ya se lo llevaron. Como pueden ver, se llevaron ya todo. Esto es típico, esto es normal. O sea, nosotros que nos las pasamos explorando los sitios abandonados, como se los he mostrado en video, se llevan las tuberías, se llevan los blusé, los mijitorios, se llevan todo. Y para ello pues van destrozando las paredes. Por eso es que logran ver esto. Si se preguntan por qué está roto, es porque se roban las tuberías. Y aquí los lavamanos, las llaves y todo. Pensé que iba a encontrar como que una celda, se iba a encontrar como que algo más, vaya más allá, ¿no? Pero realmente pues no. Aquí vemos que ya vandalizaron el piso, se lo trataron de llevar. Ahorita falta explorar ese lado, pero viéndolo bien, pues es lo mismo. Es lo mismo que este lado. Es una réplica de este edificio. Y es que, como les digo, por fuera se ve una prisión, por dentro se ve un cuartel militar. Pero las estructuras, al parecer, ya estaban edificadas para la prisión. Cuando retomaron la obra, trataron de adaptar ahora sí que la estructura para cuartel militar. Si logran ver, esto son, iban a ser celdas, ahí iban a estar los reos. Se han visto en las películas, así son los pasillos cuando pasan los oficiales. Y aquí van viendo o tomando este de lista que son los prisioneros. Pero realmente aquí, me imagino yo que iban a estar los prisioneros. Aquí van a estar las rejas. Aquí va a pasar el guardia, el oficial, tomando este de lista. Tocando ahí con su macana, ta, ta, ta. ¿Ya sabe cómo son los oficiales en las prisiones? Pues vaya, les gusta andar molestando a los reos, ¿no? Me imagino que iba a haber un vidrio, puede ser, o unas rejas en todo esto. Unos barandales. Seguimos viendo cuartos que posiblemente iban a ser celdas y después, pues, cuartos de los militares. Puros cuartos aquí. Como les decía, del otro lado, esto es una réplica del otro edificio. Es lo mismo. Allá vemos que hay otro edificio que se ve completamente diferente a los que tenemos acá. Allá vemos que hay una entrada. Cruzamos, pero saltamos, ¿no? Edificio que les había comentado. Y es una réplica igual. Acá vemos que hay unos baños. Realmente no hay mucho que mostrar. Esto tiene una facha como de cocina. Aquí estoy viendo esta parte de aquí. Y al parecer iba a ser la cocina. Más seguro que sí. Efectivamente, esto iba a ser una cocina. Porque donde tienen reos, tienen que preparar la comida. Donde hay un cuartel militar, tienen que preparar la comida. Y esto pues sí ya tiene una fachada de cocina. Ahí den las llaves, aquí donde preparas los alimentos. La barra, pues. Esperemos que esto sí nos aguante y no se vaya a caer. Porque si se cae, ya vale mucho. Vean.
Vean esta vista impresionante, banda, vean. Bueno, pues aquí eran donde iban a estar los aires, los compresores y todo lo demás. Ya saben que aquí en este tipo de inmueble pues llevan este tipo de estructura de aire acondicionado que son grandes. No mames, banda. Les dije, nos acaban de atacar las avispas. ¡Corran! Son más, no, ya vámonos. Redex. Es que cuando una avispa te comienza a atacar y te pica, ya te deja. Ya nos llegaron dos o tres. Ajá, van a seguir llegando. Chance y ahorita. Valimos chetos, güey. Vámonos, ahorita no. Bueno, banda, si me ven despeinado. Todos estamos aquí grabando porque nos atacaron las abejas. Íbamos a explorar ese que nos faltaba, ese pequeño edificio, y salieron. Nos comenzaron a atacar de la nada, ¿eh? Yo estoy, creo que todo despeinado porque estaba así, así, así. No manches, es la primera vez que nos atacan las abejas. Es que yo le tengo ahora así como que... ¿Cómo se dice eso? El trauma, porque a mí me han picado de chico. Ya saben, cuando estamos niños, pues ahora sí que somos muy traviesos. Y una de esas, yo en una palmera de coco, moví un panal de las abejas reinas, de las más grandes. Y no manches, todas vinieron y me estaban picando en mi cabeza y se siente... cañón, ¿eh? Es una experiencia que no le deseo a nadie. Bueno, banda, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Como vieron, nos atacaron las abejas. Primero fue a mí, después fue a Tlacuache, de ahí a Redek. O sea, se nos anduvieron pasando y mejor tuvimos que cortar. Nos trepamos al auto cuando pudimos. Y ahorita, pues ya, a terminar el video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Se los voy a dejar en la parte de la descripción. Nos vemos en el siguiente video, banda. Nos vemos hasta la próxima.